Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Rincón, soy jefa de adjudicación del Abierto de Mujeres. Es un gusto para mí estar aquí. Mi taller va a tratar sobre economía, principalmente economía enfocada alrededor de debate, cómo podemos usar análisis económico en debate, cómo podemos utilizarlo de una forma eficiente, ¿no? Que sea persuasivo para cualquier panel de jueces. Además, creo que este es un tema que me gustaría romper un poco el estigma de que es complicado, que es muy inaccesible. Definitivamente hay conceptos en los cuales no se tiene que usar como una función o una fórmula para aplicarlos a debate. De hecho, estoy segura de que no se podría usar en debate. No son conceptos complicados, se pueden aplicar al día a día. Y yo creo que más allá de ser como algo que completamente cambia la forma en la que debatimos, son buenas herramientas para empezarlas a agregar a pues nuestro contenido analítico, ¿no? Entonces, para empezar, voy a explicar un poquito cómo va a ir este taller. Primero voy a dar un poquito de una introducción de conceptos muy, muy básicos que a veces incluso podrían no parecer económicos, pero que son análisis económico para empezarlo a implementar. Después vamos a hablar un poquito de microeconomía, conceptos específicos de microeconomía que se pueden usar en debate, para después hablar de macroeconomía, que es probablemente el tipo de análisis que es más común o que más se va a usar en debates, pues simplemente porque varias veces estamos debatiendo de cuál es la mejor política para ejercer en tiempos de crisis, cosas así. En eso nos vamos a enfocar un poquito ya para el final de del taller. Comencemos con también un poquito de un disclaimer. ¿A qué me refiero con esto? Es importante notar que en debate y en los torneos difícilmente nos vamos a topar con una moción puramente económica. ¿Qué me refiero con esto? Que no vamos a encontrar una moción que diga esta casa lamenta el multiplicador keynesiano, ¿no? O sea, teoría económica tal cual no nos es muy útil porque difícilmente nos vamos a poner a cuestionarnos cosas que ya están súper probadas, que son estudiadas, como sería pues cualquier función, ¿no? Cualquier función de demanda, cualquier método de maximización, como todo en la economía ya teóricamente tiene un planteamiento matemático, difícilmente podemos debatir sobre eso. ¿Pero de qué es de lo que sí podemos debatir? Pues de cómo afecta la decisión de los recursos sobre el bienestar de las personas, ¿no? Que eso es básicamente la economía, es el estudio de cómo vamos organizando recursos que son limitados para diferentes necesidades que pueden llegar a ser ilimitadas y de diferentes prioridades. Es decir, que las personas activamente toman decisiones a una menor importancia, porque cada decisión tiene un costo de oportunidad y eso es algo que vamos a ver ahorita. Pero sí quiero decir que en debate probablemente no se necesite un conocimiento súper, súper específico económico, tal vez puede ayudar con conocimiento financiero, pero económico tal cual es un poco raro que suceda. Pero ahora sí, empezando con el análisis que ayuda a empezar a hacer este ejercicio de análisis económico en debate, tengo tres conceptos súper importantes. El primero es el de la escasez, el segundo es el del costo de oportunidad y el tercero es el interés racional que tienen los individuos, los individuos, los individuos, por sobre sus recursos. El primero es el concepto de la escasez. La escasez se refiere a que hay poco, pero esto no solamente es que hay poco, sino que hay limitado. En la cotidianidad entendemos escasez como que un recurso no tiene mucho, pero eso no solamente se refiere a la cantidad de cosas que tenemos, sino que los recursos tienen un límite y eso es cierto para todo recurso, incluso para recursos que normalmente puede ser que no estemos tomando tanto en consideración. A mí parece el recurso más importante es el del tiempo, cómo implementas tu tiempo, porque es escaso, no tenemos tiempo ilimitado, no podemos hacer muchas cosas a la vez, a menos de que seas una persona muy buena para el multitask, pero realísticamente tienes que decidir cómo organizas ese tiempo que tienes para poder completar ciertos objetivos. La escasez significa que tú tienes que tomar una
decisión conforme a los recursos que tú tienes. No puedes usar el mismo peso para comprar un picafresa o un tamborcito, que son los dulces, que cuestan normalmente un peso, ya les alcanzó la inflación, creo que ahora es un peso 50, lo cual demuestra el estado de nuestra economía en este momento, pero ese mismo peso no lo puedo usar para comprar dos cosas distintas, o compro un picafresa o compro un tamborcito. Y la cosa es que ese es la decisión que nos lleva al segundo concepto, que es el de costo de oportunidad. Cada decisión, cuando tú tomas una decisión, estás necesariamente sacrificando algo más, ¿no? Tu segunda mejor opción es básicamente lo que sería el costo de oportunidad. Si tú decides implementar recursos para solventar un problema X en la sociedad, probablemente estás dejando al lado un problema Y, en el cual se pudieron haber implementado esos mismos recursos, ¿no? Esto es súper importante porque entonces, y se puede aplicar a debate, porque entonces tú tienes que mostrar cómo hay veces que el costo de oportunidad de cierta decisión es demasiado alto para poder tomar la decisión que se quiere en principio, ¿no? Por ejemplo, digamos, si esta casa quiere implementar un sistema de transporte muy, muy seguro, un sistema de transporte muy avanzado, probablemente el costo de oportunidad sea implementar esos mismos recursos en otra cosa, como lo podría ser educación, salud, ese tipo de cosas, ¿no? Hay veces en las que tenemos que justificar que lo que estamos sacrificando vale demasiado justamente como para hacer un sacrificio. Entonces, ya de ahí entrada podemos ver muchas formas en las que se puede utilizar este análisis. Por ejemplo, vemos como cualquier tipo de política, podemos no solamente expresar que una decisión es mala porque tiene impactos negativos, sino que porque lo que estamos sacrificando al tomar esa misma decisión nos puede costar mucho más que el beneficio que estamos tomando al solventar ese primer problema. Esto es muy bueno. Yo recurro mucho a este tipo de análisis, sobre todo porque es muy intuitivo. O sea, a muchas personas les va a ser muy, muy persuasivo que yo les diga, cuando tú tomas decisión A, estás dejando de tomar decisión B, y creemos que la B, por el contexto particular de la emoción, es muchísimo más importante. ¿Qué es lo que define este nivel de importancia? Distintas cosas. Incluso cuando hablemos de microeconomía, les voy a decir que las decisiones individuales de todas las personas no son analogables a las de las demás. Que yo prefiera algo por sobre otra cosa no implica que otra persona vaya a decidir lo mismo. Pero una forma en la que lo hacemos en debate, y esto es cuando estoy, aquí ya es un poco más de cómo usar esto en debate, es medición de impacto. Si una cosa impacta menos personas, pues entonces es un impacto comparativamente menos preferible que un impacto que pueda beneficiar, por ejemplo, a un país entero versus una localidad, ¿no? Cuando tenemos un impacto que es trascendente, ¿no? Que va más allá del tiempo, más allá de la hora, probablemente sea un impacto más importante que uno a corto plazo. Esas son las formas en las que podemos implementar esta idea de que, aunque podría tener beneficios la decisión A, el costo de oportunidad de la decisión B es demasiado alto, por el número de personas, por el tiempo del impacto, porque a quien estamos ayudando no son las personas más vulnerables dentro del debate, y por eso tenemos que responder a su beneficio por sobre todo los demás, es que el costo de oportunidad es mucho más caro, ¿no? Tiene un costo muy, muy alto. Entonces, ahí es cuando comenzamos a ver el costo de oportunidad. Tercer concepto muy importante, muy accesible a debate, es el del interés racional que tienen las personas por sobre su bienestar, ¿no? Cualquier persona, y esto es algo que incluso es como un principio que usamos cuando estudiamos la economía, es que las personas van a tomar la mejor decisión por su bienestar. No asumimos que el consumidor o la persona promedio va a decidir lo que es mejor para sí mismo, y esto no es algo que es malo. Fácilmente se puede caracterizar como algo malo, como que alguna persona puede no ser empática o por buscar su como interés personal puede ser que tenga algún interés perverso. Esto se ve como que no te importan las demás personas, pero esto no podría ser menos cierto porque es algo que hacemos todos los días, ¿no? Tenemos que ver por nuestro bienestar, a veces incluso antes por el de todas las demás personas, porque si nosotros no estamos bien, ¿cómo podemos ayudar a alguien más, ¿no? Este interés racional que tienen las personas para completar o para tener un beneficio propio, es muy, muy importante porque de ahí podemos sacar varias conclusiones, ¿no? Podemos sacar que las personas entonces saben mejor cómo utilizar sus recursos en vez de que alguien le diga a la persona cómo tiene que utilizar, por ejemplo, su dinero, su tiempo, ese tipo de cosas. Si pensamos que una persona sabe lo que es mejor para sí misma y que va a actuar en función de lo que es mejor para sí misma, entonces también podemos asumir que esta persona va a saber decidir y
y ordenar estas mismas preferencias, ¿no? Lo cual implica que cuando una persona actúa de esta forma, podemos maximizar el bienestar de una sociedad. Si todas las personas ven por su propio bienestar, sin atropellar el de las demás personas, sin querer, ¿no? Como a alguien más quitarle sus recursos, a alguien más dificultarles la vida, entonces podemos asumir que si todos van detrás del mismo objetivo, vamos a llegar a un bienestar mayor. Esto deja de lado, por ejemplo, varias caracterizaciones que se pueden dar dentro de un debate, como cuando tenemos entidades que de no ser reguladas puede ser que se aprovechen de la situación de vulnerabilidad de ciertas personas. Esto no implica que no podemos asumir que fuera de esa caracterización las personas van a actuar por su propio bien, que esto es algo bueno, es algo normal, es parte de una característica humana, ¿no? Nadie se va a poner en riesgo a propósito. Hay algunas excepciones y caracterizaciones, pero esto es como más la norma, ¿no? Una generalización. Y entonces, tomando esto en consideración, podemos decir que no se necesita que alguien sea guiado, que alguien sea manipulado o manipulada para tomar ciertas decisiones, que somos autónomos, autónomas y que podemos decidir qué es lo mejor para nosotras. Y esto se puede aplicar a, por ejemplo, cuando se quiere justificar interacción o intervención del gobierno con respecto a cómo las personas manejan sus recursos, podemos decir que esto no es necesario justamente porque asumimos que las personas saben qué es lo mejor para ellas. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de movimientos sociales, a mí me gusta mucho aplicar este tipo de análisis porque un movimiento social probablemente sepa cuáles son las mejores estrategias o cuáles son las necesidades más inmediatas que tienen y por lo tanto las acciones que toman en función de eso son las mejores. No le podemos decir a un movimiento social cómo comportarse para maximizar su bienestar porque ese movimiento social ya lo sabe, lo toma en consideración como es un conglomerado de personas, saben qué es lo más efectivo para ellas, ellas y ellos saben cómo actuar. Hay que dejarles actuar de esa forma. De esta forma se mitigan argumentos de intervención, argumentos de manipulación, ¿no? Y pues sí, deja en claro que las personas actúan en función de qué es lo mejor para mí. Y eso es bueno, no es malo. O por lo menos no creo que sea justo caracterizarlo como algo todo el tiempo malo. Ahora, esos son como tres conceptos súper básicos que por lo menos para mí son accesibles en muchísimas, muchísimas mociones. Ahora ya vamos a entrar un poquito más en lo que sería microeconomía, que honestamente son conceptos también que se pueden usar en mociones, pero un poco ya más específicas, ¿no? En este taller, la verdad, no voy a estar hablando de funciones, derivadas, cambios, lagrangiano, deltas, simplemente porque es demasiado específico, no lo van a ver. Microeconomía se refiere a las decisiones individuales que tienen una sola persona dentro de una economía, dentro de una sociedad que tiene que distribuir sus recursos de la mejor forma posible, ¿no? Para maximizar el bienestar, recursos que son limitados, muchas necesidades. Microeconomía se refiere a le individue, la persona, cómo es que actúa esta persona. Y el primer concepto que creo que es importante entender es el de la utilidad. La utilidad se define varias veces como placer, como felicidad. A mí no me gusta hacerlo así porque creo que hay cosas que te rinden utilidad sin que sean como placenteras. Mi ejemplo es la vacuna. No es que a mí me encante vacunarme y sea como padrísimo vacunarme para mí, pero me rinde definitivamente un beneficio muy alto, que es que cuida mi salud, me mantengo sana y eso me rinde un beneficio. La utilidad entonces se refiere a el uso benéfico que se le puede dar a las cosas que tú estás consumiendo o a los recursos que tú estás utilizando. Dentro de esto es importante mencionar un par de cosas. La primera es que la utilidad es individual, obviamente, ¿no? Que lo que a mí me rinde no necesariamente le tiene que rendir a la persona de al lado. Y esto es importante porque la decisión personal de una persona una sola persona difícilmente se puede analogar a la del resto de las personas, ¿no? Cuando una persona toma una decisión en función de lo que más le interesa, no podemos asegurar siempre que ese es el interés de la generalidad. Y esto es muy importante, sobre todo cuando hablando de representatividad y de, por ejemplo, no sé, grupos marginados que tienen que decidir, por ejemplo, en dónde
en dónde gastan su capital político, por ejemplo, que también es un recurso. Por lo tanto, voy a decir que es un análisis económico. Un movimiento social decide dónde gasta su capital político, decide cómo usar los recursos que tienen, pero cuando quieren, por ejemplo, no sé, es la razón por la que no podemos decir como tal político puede tomar tal decisión en nombre de todos nosotros, porque puede ser que ese político tenga algún sesgo, alguna preferencia individual, sin ser mala, pero sí exclusiva a esa misma persona que va a afectar a las demás personas, ¿no? Entonces, les digo, con esto no podemos necesariamente determinar cuál es la utilidad de todas las demás personas. La decisión de uno no es el de todos y por lo tanto, pues difícilmente podemos extrapolar eso. Y esto importa sobre todo en debates sobre representación, como dije, pero no solamente eso, sino que cada que una acción individual tiene un impacto en las demás personas, podemos decir que incluso si esa persona intenta actuar de forma correcta, por ejemplo, mociones de actor en el cual esta casa como tal haría tal cosa, podemos decir, incluso si este actor tiene el mejor interés de tal persona en su mero corazón, no necesariamente es lo que esa otra persona prefiere, porque la utilidad de esa otra persona no es analogable a la utilidad de este mismo, ¿no? El segundo concepto de microeconomía al que me gustaría hablar es sobre cómo las decisiones individuales pueden impactar los recursos y sobre todo los precios de venta y compra en el mercado. Y esto sí es un poquito como la mano invisible, pero es una explicación un poco más de hoy a la mano invisible, porque creo que la mano invisible y la teoría de Smith está creada en un contexto muy distinto al de ahora, ¿no? Difícil, o sea, no creo que sea pueblo británico de mercancía un poco sofisticada. Pero la cosa es esta: hay dos fuerzas que se supone son las que van dictando cómo se vende y se compra en el mercado, que son las de los productores y las fuerzas de los consumidores. Muchos de nosotros somos ambos. Yo soy consumidora al mismo tiempo que soy productora. Yo produzco conocimiento de debate en veces. Y entonces así tomo el rol de ambas personas. Estas fuerzas se contraponen necesariamente por el simple hecho de que los productores siempre van a querer vender al precio más alto y el consumidor siempre va a querer comprar al precio más bajo. Se ve ahí como entonces ambas son como inversamente proporcionales, ¿no? Es como, pero atadas a una necesidad uno del otro que los convierte en como inseparables, ¿no? Yo no puedo comprar sin que alguien produzca y alguien no va a producir si alguien no compra. Esto básicamente es la justificación de por qué siempre en el mercado se va a encontrar cierto balance en el cual las personas que consumen van a estar de acuerdo con las personas que producen en un precio determinado y una cantidad determinada. ¿A qué se refiere todo esto? Que las personas, cuando tienen que ir al mercado, a cualquier tienda o comprar cualquier servicio o producto, de forma indirecta al comprarla están accediendo a que este precio les parece justo, les rinde la utilidad que quieren y a una cantidad que satisface sus necesidades. Esto también implica que hay un productor que está de acuerdo justamente con este precio y cantidad y que está dispuesto a vender de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando estas personas no se ponen de acuerdo, ahí vemos en realidad el valor que tienen las cosas. Yo tengo un ejemplo muy sencillo porque me ha pasado. No importa si yo creo que mis servicios valen X cantidad de dinero en cualquier moneda que ustedes quieran ponerle, porque si nadie está dispuesto a pagarme eso por mi conocimiento o por lo que yo estoy intentando venderles, entonces, ¿cuál es el valor verdadero de estas cosas, ¿no? Vemos que los ajustes a este tipo de bienes o a este tipo, a estas cosas, pueden ser muy marginales, pueden ser muy pequeños, ¿no? Pero mientras que haya alguien que lo compre a ese precio, probablemente vaya a haber alguien que lo venda a ese precio. Esto también justifica la competitividad del mercado. Se asume que en tanto que las personas quieren comprar a lo menos,
A quien vende más o quien va a tener mayores ganancias van a ser quienes logren bajar sus costos lo más posible para que el mismo bien resulte más barato para las personas y por lo tanto sea más atractivo. Se justifica que la competitividad es la razón por la que tenemos calidad de servicios y productos en la economía. Esto ya ahora es un poquito más complejo porque puede ser que antes, cuando esto era aún teoría relativamente nueva, sí se podía ver como que hubiera variedad de producción, implicaba que había una como competencia a ver quién hacía el mejor producto por el precio más bajo. Sin embargo, ahora es un sistema tan complejo el de la producción, pero además de todo eso, el de las necesidades que tienen las personas, que es un poco difícil ver cómo eso se aplica. Y yo sé que es un poquito vivir en el mejor escenario pensar que muchas personas produciendo implica directamente una calidad en lo que producen. Sin embargo, sí se puede ver cómo tener más opciones como que hace que tú puedas escoger más ampliamente qué es lo que, cuál es el servicio o bien que mejor responde a tus necesidades. Con esto tengo dos ejemplos específicos a el mexicano. Comencemos con Teléfonos de México, que hasta hace muy poco tenía ciertamente el monopolio de la comunicación y la intercomunicación en México. Esta compañía se llama Telmex. Y se sabe a nivel global e internacional que el servicio de Internet en México es malo, simplemente malo, y es extremadamente caro. Y esto se da sobre todo por la naturaleza monopolística que tuvo México hace 30, 40 años. Y que ahora no es tanto, porque ahora tenemos más proveedores de, por ejemplo, de internet, de teléfonos. Sin embargo, creo que ahí sigue habiendo una situación legal en la cual Telmex sigue teniendo ciertos derechos exclusivos. De la legalidad no me pregunten, no lo sé. Yo solo sé las leyes del mercado, no la Constitución. Es verdad. Pero, ajá, entonces, como Telmex tuvo este inicio monopolístico por mucho tiempo, pudieron apropiarse de ser la única compañía proveedora de servicios de comunicación en México, y por lo tanto el precio es muy, muy alto por sus servicios y la calidad no es tan alta, justamente porque no tenían una competencia a la cual las personas consumidoras podrían ir para solventar sus necesidades. Esto también se puede ver con el ejemplo de farmacias similares y la medicina que pues es similar, ¿no? Es las medicinas que ya no tienen la protección de la ley, ser los únicos, la exclusividad de la producción de esas medicinas, y entonces se generan más medicinas, más de la misma medicina se generan muchos. Y estas genéricos, medicina similar, significa que es medicina que no es de marca, no es Bayer, pero sigue siendo la misma medicina, y estas son mucho más baratas. Esto es lo que sucede cuando no hay un monopolio, es el contrario al ejemplo de Telmex, y pues básicamente hace que las personas tengan más opciones para cuando quieran comprar su medicina, y esto es bueno sobre todo por el tema de elasticidades, que es el que me voy a mover ahorita. Pero solamente para concluir esto, cuando tienes personas en una sociedad con diferentes necesidades y de diferentes objetivos, varias de ellas vender a lo más caro, varias de ellas comprar a lo más barato, se nivelan las necesidades, y esto implica que cuando una gran parte de la población no está dispuesta a comprar cierta cantidad de bienes en cierto precio, este precio se tiene que modificar. Uno no puede existir sobre el otro. Esta es la fuerza que tienen las personas justamente para ir moviendo el mercado. Esto se puede ver un poquito más, y voy a agregar otro ejemplo antes de moverme al otro tema. Se puede ver también, por ejemplo, con las redes sociales. Antes, ¿no? Hace relativamente poco tiempo, la red social más popular era Facebook. Pero Facebook se convirtió en un espacio en el cual las personas, por distintas razones, decidieron dejar de utilizar. Por lo tanto, se empezaron a mover a otras redes sociales como Instagram, Twitter, ese tipo de cosas, ¿no? Este movimiento de consumidores hacia otra red social definitivamente se puede ver en el uso que tiene Facebook, e incluso como Facebook ha tenido esta como naturaleza casi monopolística de querer comprar las demás redes sociales, como lo hizo con Snapchat, creo, y con Instagram. Estas mismas son redes que le ha dejado de parecer como atractivas
a los consumidores, otra vez por diversas razones. Sé que a algunas personas ya no les gusta que tengan tantos comerciales, no les gusta el uso como adictivo que tienen estas redes sociales o que intentan ser adictivas hacia las personas y hacen que se muevan pues a otras cosas, ¿no? Y entonces con esto, esto se ha visto literalmente en el valor de Facebook, como ha perdido usuarios en los últimos 3-4 años, aunado a muchos escándalos de privacidad, de la privacidad de sus usuarios siendo pues violentada y completamente hecha a un lado. Y pues con eso, Facebook ahorita está casi que en problemas. Sigue siendo una empresa súper, súper grande, pero también demuestra el poder que tienen los consumidores cuando cambian sus preferencias y deciden ir a consumir otro bien o servicio. Podemos hacer eso dentro del status quo, y entonces a mí me hace creer que tenemos muchísimo más poder nosotros los consumidores con nuestras decisiones individuales que una compañía tan grande como Facebook, ¿no? Con sus excepciones, porque también hay cosas que no podemos dejar de consumir, y esa es una buena entrada para el concepto de elasticidades. Y las elasticidades son súper, súper importantes porque hablan de lo que yo, cómo es que yo voy a cambiar mi consumo de cierto bien dependiendo de cambios en el precio. Obviamente aquí ya estoy hablando de cambios, pero digamos que yo fumo cigarros Lucky Strike rojos de preferencia y porque me gusta el filtro. La cosa es que yo, si me suben el precio, ahorita donde los compro, que es enfrente de mi escuela, están a como 57 pesos, que está muy caro. Si me lo llegan a subir a 60 pesos, yo probablemente estaría aún dispuesta a consumir estos cigarros. Incluso les podrían subir el precio, yo creo, unos 20 pesos, y tristemente yo ahí seguiría siendo víctima del consumo de tabaco y de Big Tobacco. Pero la cosa es que va a llegar un punto en el cual le van a subir tanto el precio que yo no voy a estar dispuesta a comprar los cigarros a ese precio. Eso significa que mi demanda de cigarros con respecto a los precios es relativamente elástica, puede cambiar, pero es bastante rígida porque incluso si le subieran el precio, pues yo voy a dejar de consumir. Esto es súper importante. Literalmente lo que estoy diciendo es, ¿qué tanto necesito yo un bien como para que no me importe que le cambien el precio? Podemos ver ejemplos súper sencillos. Lo primero que se nos ocurre siempre son la medicina. La medicina no es algo que yo puedo dejar de consumir. Por ejemplo, yo tengo hipotiroidismo, lo cual implica que tengo que estar consumiendo todas las mañanas, media hora antes de romper mi ayuno, una pastilla que se llama Eutirox. Y no importa qué tanto le suban el precio al Eutirox, yo, Andrea, tengo que consumir el Eutirox porque de otra forma voy a tener muchas consecuencias malas para mi salud. La medicina, como está directamente relacionada con la calidad de vida de las personas, no importa cuánto le suban el precio, las personas lo van a consumir. Y esto es súper, súper importante porque esa es otra forma en la cual en debate podemos justificar la acción gubernamental con respecto a ciertos bienes y ciertos servicios. Es decir, si mi calidad de vida está en riesgo, yo no voy a dejar de consumir este bien. No tengo ese poder del consumidor del que les estaba hablando previamente, porque yo no puedo cambiar la cantidad de medicina que estoy ingiriendo todos los días. Y si esa medicina no me es accesible, voy a ver por qué medio lo voy a poder consumir, porque mi vida depende de eso. Esto es un caso que a mí me gusta mucho señalar a Estados Unidos porque tienen un terrible servicio de salud. Hay que decirse, creen que la calidad de vida tiene que estar directamente justificada o atada al nivel de producción que tiene cada persona individual. Yo creo que esto es horrible porque tienes personas que, por ejemplo, creo que fue en 2013 que el dueño de la patente de la insulina subió el precio 300%, se autonombró un chequezote de millones de dólares un mes, así dijo, vamos a subirle el precio. Por supuesto que las personas no dejaron de consumir insulina, es importantísima para la salud de las personas, es básico, y esta persona pues decidió nada más subirle el precio de tal forma en la que ganara un par de extra millones de dólares ese mes. Esto implica que hay instancias en las cuales el consumidor no tiene ese mismo poder y definitivamente hay que actuar, porque de no hacerlo, la calidad de vida de las personas está en riesgo. Y esto es súper, súper importante. Yo diría que, por ejemplo, personas que no tienen acceso al Internet, sobre todo ahora en el cual tantas cosas dependen del Internet, trámites gubernamentales, trabajo, educación, cualquier cosa, necesitamos estar conectados por el Internet.
enterarte de noticias, estar al día, es tan importante que yo diría que las personas que no tienen acceso a internet estable constantemente están buscando encontrar este acceso al internet, porque de otra forma se pierden de muchísimas cosas que atingen a su calidad de vida. Y es la razón por la que, bueno, en una moción tipo esta casa cree que el gobierno debería de subsidiar el internet, pues yo diría que sí, porque es casi que un bien básico. Incluso creo que se preguntó en algún momento las Naciones Unidas si era un derecho humano, pero no recuerdo que si sí o no se determinó que sí. Lo lamento. Desconozco. Pero es importantísimo, ¿no? De darle, porque, y esto también va con lo, aunado a lo que ya había dicho, si le damos la oportunidad a ciertos productores de producir a lo más caro, lo van a hacer. Lo van a hacer porque su único objetivo en esta vida es la ganancia, y es aumentar su margen de ganancia, y si les das la oportunidad de hacerlo, lo harán. Tienen muy poco les importa el bienestar de las personas, o si hay personas que van a morir por falta de medicamentos. También, a la inversa, hay productos y bienes que son súper, súper elásticos, es decir, que su consumo cambia mucho con cambios muy leves al precio, ¿no? Es decir, por ejemplo, el ejemplo que les gusta usar en clase de Eco 1 es el de las botellas de agua, porque no importa en realidad, y yo no creo que el agua Evian sea demasiado superior a como Eupura o Bonafont, pero agua no cambia demasiado, es casi que el mismo bien. Y entonces, si las marcas de agua no de lujo, no estamos considerando a esas porque tienen un mercado, por eso existen, pero en su generalidad, si una botella de agua Bonafont sube su precio 2 pesos, probablemente el consumo de agua Bonafont baje extremadamente. Porque cuando yo me paro en el súper, en el Oxxo, en el mercado, en donde sea, y veo los precios del agua y veo Bonafont, Eupura y cualquier otra marca que quieran nombrar como promedio de agua, si una es 2 pesos más cara que la otra y no es con respecto a la cantidad, o sea, todas son de 1 litro y una es más cara por 2 pesos, así voy a dejar de consumir esa botella. Así me voy a olvidar, porque es el mismo producto, hay muchos sustitutos. Y entonces, como hay muchos sustitutos, yo tengo más opciones para escoger la que más me guste. Y por eso hay bienes que son súper, súper elásticos. Si suben el precio de un bien que tiene muchos sustitutos, difícilmente voy a quedarme con ese bien, a menos de que yo tenga algún tipo de relación emocional con ese bien. Y entonces, tal vez si me suben mucho el precio, dejaré de consumirlo. O bueno, continuaré consumiéndolo. Sí, me gusta mucho, mucho. Pero otra vez, eso depende de cada una de las personas. Y entonces aquí es cuando se tienen que reforzar, por ejemplo, los subsidios gubernamentales, las regulaciones gubernamentales, para que justamente no suceda el caso de Estados Unidos, en el cual un empresario dijo un día, quiero subirle el precio a esta insulina, no hay bienes sustitutos para esta insulina, porque la insulina solo hay una. Tengo la patente, por lo tanto no hay medicamentos genéricos para sustituirla. Las personas que la consumen sí o sí la van a tener que consumir. No me pueden negar un incremento del 300% en el precio, que es extremadamente caro. Lo haré. Estados Unidos está muy poco regulado en cualquier cosa que tenga que ver con el mercado, a comparación de México, en donde siempre, sin importar la persona ejecutiva, sin importar el ejecutivo, hemos tenido un excelente servicio de salud. No es exclusivo a un particular candidato o a un particular político, pero en comparación a Estados Unidos tenemos un acceso a la salud superior, ¿no? Justamente porque creemos que hay instancias en las cuales estas leyes del mercado no son suficientes para regular el precio. En Estados Unidos no sucede. En Estados Unidos necesitas un seguro para que puedas acceder a tu medicina. Varias veces este seguro tiene que estar atado a tu ocupación laboral, o sea, varias veces te dan un seguro cuando te contratan. Por eso es tan fuerte, y sobre todo la cultura estadounidense, cuando despiden a alguien, porque varias veces eso implica perder muchos de los beneficios que venía con ese trabajo, incluso el seguro de salud. Y entonces ahí vemos que incluso si sí tenemos poder como consumidores, no siempre es el caso.
y hay que estar, hay que tener cuidado con esas instancias en las cuales, en la cual el bienestar de muchas personas se va a sacrificar por el bienestar de una sola. Ahí sí, el interés racional está dañando, el interés racional individual está dañando el bienestar de las demás personas y por lo tanto no puede, no nos lleva a una sociedad próspera, nos lleva a una baja calidad de vida. Esos son, por lo menos a mi parecer, los conceptos que yo he podido utilizar y aplicar más frecuentemente con respecto a la microeconomía en debate. Ahora sí viene lo bueno, viene lo común, que es la macroeconomía, que se refiere a cómo es que una unidad más grande que el individuo maneja sus recursos, ¿no? Típicamente un país, ¿no? Y tiene que ser casi que un estado delimitado por fronteras, con un estado de derecho. Eso es a lo que me refiero cuando digo un país, ¿no? ¿Cómo es que un país va manejando su economía? Esto no es tan complicado como podría parecer porque ya tenemos mucha introducción de la microeconomía y de los incentivos que tienen las personas dentro de una sociedad. Comencemos con ir describiendo una economía promedio. Muy pocas economías van a salirse de esta caracterización. Es una buena generalidad. Sin embargo, es importante también conocer que la economía, como se trata la decisión individual de las personas o como se trata las preferencias también de las personas con respecto a sus necesidades, es ampliamente perjudicada o influenciada por la cultura de ese país. Lo que acabo de explicar de Estados Unidos también es aceptable allá y probablemente no haya mucho trabajo legislativo en contra de eso porque es parte de su cultura, ¿no? Y pues se respeta. Pero pues la economía es casi que determinada, casi al 100, ¿no? Las decisiones de las personas casi al 100 con respecto a su cultura y qué es lo que esa cultura individualmente cree, qué es lo mejor, ¿no? La economía de un país tiene dos formas de ser como, no regulada, pero sí como manejada, y tiene cuatro sectores. Las familias, que es una forma en la que le llamamos nada más como a la unidad más pequeña de la sociedad, es súper conservador, pero una familia no tiene que ser tu familia tradicional. O sea, una familia normalmente también se refiere a como una unidad de personas que viven en el mismo lugar. Tal vez tu roomie ahora es tu familia porque ambos hacen el súper juntos y eso es bueno. O ambos pagan la luz, el gas y eso les hace una familia ante los ojos de la macroeconomía. Entonces tenemos familias, el gobierno, gobiernos externos y el sector como de producción, ¿no? También el sector financiero en veces. Pero eso también tiene más que ver con los cuerpos reguladores que sería como el gobierno, ¿no? Entonces tenemos estos cuatro sectores que interactúan unos con el otro y de esta forma van haciendo, ¿no?, la producción nacional y van haciendo todas estas cosas. Es importante identificar dos conceptos. El primero, el de inflación, y el segundo, el de la producción nacional. La inflación es súper sencillo. Seguramente ya lo vieron en México y en otros países. Tenemos una inflación ahorita enorme. Se refiere a que la inflación se refiere a que tu dinero pierde valor, es decir, con el mismo peso que yo tenía antes, que aquí tengo un peso, puedo comprar menos cosas que antes, ¿no? Este peso antes me rendía para una pica fresa, creo que ahora el precio de las pica fresas son $1.50 y está carísimo, ¿no? Y este precio se había quedado constante por lo menos toda mi vida y ahora cuesta $1.50, ahí pueden ver la magnitud de la inflación. Mi dinero ya no me rinde, ya no me compra, ya no vale lo mismo que antes. El valor de mi dinero disminuyó porque con el mismo dinero, la misma cantidad de pesos de dinero, puedo comprar menos. También hay deflación, que es cuando el valor de tu dinero sube muchísimo. La deflación, aunque suena intuitivamente como algo bueno, no necesariamente lo es, porque la inflación es buena justamente para incentivar el gasto, que es a lo que vamos a llegar en un momento. Primero la inflación. Tu dinero pierde valor, voy a hablar un poquito de por qué se da esto. Y tiene que ver con el ciclo económico que tiene una economía. Sí se puede deber a veces de los salarios, pero no me gusta cuando se caracteriza como que solamente los salarios influencian la inflación, porque hay países que nunca, o sea, desde hace 70 años no cambian sus salarios mínimos y sigue habiendo inflación. Entonces, no me dan las matas, ¿no?
El segundo concepto es el de la producción nacional, o como lo entendemos en español, el PIB, se refiere a los bienes y servicios de uso final producidos en una economía particular en un determinado periodo de tiempo. Y esto es muy importante, otra vez lo del tiempo, ¿no? Porque todo importa en relación a cuándo se hizo, porque ese es el momento en el que las personas pudieron tomar una decisión por sobre estos recursos. La riqueza, ¿no? Y el PIB se refiere, bueno, a mí me gusta así referirme al PIB como la riqueza de un país, y se refiere al uso final, porque lo que queremos es medir exactamente cuándo es que se usó tal producto. O sea, no me sirve tanto calcular el bienestar de la harina que se va a usar para las tortillas, si el producto final es la tortilla, lo que terminé consumiendo es la tortilla, no la harina. La harina la usé para producir la tortilla y por lo tanto no se cuenta dentro de lo que sería el PIB, ¿no? Otras cosas que no entran dentro del cálculo del PIB, no entran dentro, lo lamento, es que estoy hablando rápido. Por ejemplo, situaciones ilícitas. Yo creo que el PIB de Latinoamérica incrementaría muchísimo si consideráramos legislar y legalizar ciertos productos que pueden ser ilegales. Ahora yo creo que se podría medir un poco más la producción de, o sea, el PIB, ¿no? La riqueza de un país en particular. Solo creo que podría ser benéfico para crecer la producción. Pero bueno, el tema con el PIB es que sí refleja mucho el bienestar de ese país en ese momento. Y la razón por esto es porque, les dije, mide casi cuánto, bueno, mide con bastante certeza cómo es que estas personas, en qué momento pudieron satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, un país muy, muy rico sería un país que tiene suficiente producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las personas, para que las personas no les falte cierto producto o servicio y que al mismo tiempo tampoco les falte riqueza para adquirirles. Entonces, un país muy, muy rico varias veces inherentemente se refiere a este país como un país con mucho bienestar, porque la riqueza, como ya les dije, hace referencia a la utilidad, que es cómo puedo yo solventar mis necesidades, consumiendo bienes o servicios. Entonces, un país muy rico es un país que puede completar mucho sus necesidades. Un país relativamente pobre, por así decirle, con una producción muy baja, probablemente es un país en el cual no haya suficientes servicios, no hayan suficientes producciones con respecto a las necesidades de ese país y que por lo tanto no se pueden solventar muchas de estas necesidades. Hay algo en lo que yo no estoy en acuerdo y es sobre la definición de los países desarrollados y desarrollados y no desarrollados o en vías de desarrollo. Este concepto es atingente simplemente al nivel de industrialización que tiene un país. O sea, determinamos que un país es desarrollado cuando tiene muchísima industria y es un país subdesarrollado o en vías de desarrollo cuando tiene poca industria. Eso a mí no me parece correcto, porque yo creo que un país puede ser sumamente rico incluso cuando no tiene ¿cómo se llama? Lo acabo de decir. Cuando tiene industria, ¿qué tan industrializado? Industria se refiere mucho a como tener no solamente las instituciones, pero los medios por los cuales se va a producir cierta cosa que se va a vender en el mercado. Es decir, tener industrializado mucho un país sería, por ejemplo, un país que hasta tiene industrializado el deporte, ¿no? Y que el deporte es como una industria muy, muy grande. En todos los países puede llegar a hacerse, pero hay de industrias a industrias, ¿no? Por ejemplo, en México es comparativamente más pequeña la industria del fútbol que con respecto a Estados Unidos, simplemente porque se le invierte más, tiene más infraestructura, ese tipo de cosas, ¿no? Pero otra vez, yo no creo que un país poco industrializado necesariamente sea un país poco rico o poco eficiente. Yo creo que la industria es un concepto súper, súper europeo y súper, súper occidental. Y de tal forma, yo creo que hay países que tienen mucha riqueza que probablemente no se pueda cuantificar, pero que de todas formas rinde un beneficio. Yo creo que la cultura es, por ejemplo, un bien que le causa a las personas útiles, o sea, rinden felicidad de esta cultura. En países latinoamericanos es extremadamente rica y tenemos una cultura muy, muy fuerte, ¿no? Que definitivamente derivamos felicidad y bienestar de ella. Entonces, yo creo que hay veces en las que tenemos que cambiar un poco nuestros conceptos. Por ejemplo, África es un continente que ha crecido muchísimo los últimos 50 años en comparación al resto del mundo en crecimiento. Está poco industrializado, puede ser,
pero su crecimiento es altísimo y además tienen una riqueza que no se puede cuantificar, que es la riqueza cultural, que definitivamente atribuye a que este sea un país con muchos bienes, o sea, con mucha riqueza. Les digo, es difícil explicar porque no es fácilmente cuantificable. Entonces, la producción es eso, es la riqueza que se hace en un país delimitado en un periodo de tiempo. Y varias veces esto es bueno porque indica que también una sociedad puede completar sus necesidades. En su generalidad, ¿queremos producir más? Sí, sí o sí, porque es más bienestar que derivar. Entonces, por su generalidad, sí, solo creo que la forma en la que producimos este bienestar puede diferenciarse de país a país, como les dije, con un gran impacto cultural que pueden tener las decisiones de las personas, ¿no? Ahora, dos formas de modificar, regular o impactar la economía dentro de un país: política fiscal y política monetaria. ¿Cuál es la diferencia y cuál nos beneficia más? Uno, la política fiscal se refiere a la política que hace el Banco Central de un país, es decir, la cantidad de dinero que hay en la economía. Esta es la razón por la que no imprimimos dinero, porque si imprimimos más dinero sin que haya una demanda verdadera del dinero, el dinero entonces va a perder valor porque todos van a tener 500 pesos, y si todos tienen 500 pesos, pues entonces ya no se convierte en un bien tan escaso, y esos 500 pesos, pues sabes que le voy a tener que subir el precio a mis cosas porque esos mismos 500 pesos ya no tienen ese valor que antes tenían, porque ya ahora todo el mundo lo tiene, entonces voy a tener que subir los precios. La razón por la que no imprimimos dinero, pero imprimir dinero es exclusivo, por ejemplo, en México, a Banxico o a Banxico. Yo a veces digo Banxico porque me da risa, pero ajá, el Banco Central. Y entonces es lo que hace el Banco Central. El Banco Central también sube o baja tasas de interés. Esto es algo que vemos pasando ahorita en Estados Unidos. Están subiendo las tasas de interés como una medida que contrarreste la inflación en Estados Unidos derivada de la pandemia y de el probable contexto de guerra en el que estamos actualmente. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Pero sí, el Banco Central, la política fiscal, tiene dos formas de tres, de representarse en una sociedad: bajar o subir las tasas de interés y atender a la demanda de dinero que hay en el país. Y esta demanda de dinero se puede controlar por medio de dos formas. Uno, yo como Banco Central puedo vender bonos, porque sabemos que hay dos formas de tener dinero en la economía actual, que es teniendo bonos, o sea, ese es como un pagaré por parte del gobierno, por parte del Banco Central. Yo compro un bono hoy y me dicen, hoy te va a costar 100 pesos. Y entonces dentro de tal cantidad de tiempo te vamos a dar intereses y pues después de tal cantidad de tiempo tú vas a poder cobrar el precio de los bonos más esa tasa de interés. Entonces cuando yo estoy vendiendo bonos, yo lo que estoy haciendo es retrayendo dinero de la economía. Esto se puede incentivar por medio de subir las tasas de interés. A mí un bono del gobierno que tenga una tasa de interés del 7% me va a ser mucho más atractiva que un bono que tenga una tasa de interés del 3%. Y esto es como, si a mí se me hace más atractivo tener un bono que tener dinero, voy a intercambiar ese dinero, cash, o sea, efectivo, por el valor de ese bono. Y por lo tanto, notan cómo eso implica que ese dinero ahora lo tiene el Banco Central y ya no está en circulación dentro de la economía. Es decir, yo compro un bono, doy efectivo, me dan un bono, ese efectivo ya no está en circulación, tengo un bono, que tampoco es algo que yo puedo llegar a una tienda y decir, te pago con un bono, porque el bono es una promesa de riqueza, no es un vale de que eso vale ahora, entonces no lo puedo intercambiar por bienes en mi día a día y por lo tanto ya no hay tanto dinero en circulación dentro de un gobierno, dentro de un país. Por lo tanto, el contrario es incentivar a que haya más dinero en la economía si yo vendo bonos. Si yo compro bonos, estoy sacando dinero a la economía. Si vendo bonos, estoy metiendo dinero a mi banco. Entonces, cuando yo compro bonos, el Banco Central está dando a cambio de un bono un efectivo, te está dando dinero en efectivo, por lo tanto hay más dinero en circulación en esa economía. Y cuando el banco está vendiendo bonos, está vendiendo el bono a cambio de un efectivo que ya no va a estar en circulación. Entonces esa es la forma en la que se va regulando, perdón por mi error y mi confusión al principio, pero sí, básicamente vendo bono, me dan dinero a cambio, yo doy bono, ya no hay tanto dinero, me dan, compro bono,
tengo un bono ahora y ahora y doy a cambio dinero, por lo tanto hay más dinero en circulación en la economía y de esta forma se va regulando cuánto dinero hay dentro de la economía. Entonces eso se refiere a política monetaria expansiva cuando estoy comprando bonos y política monetaria retractiva cuando estoy vendiendo bonos. Y eso es de lo que se encarga el Banco Central. El Banco Central también se encarga de las tasas de interés, como ya había mencionado. Una tasa de interés muy alta va a implicar que las personas ya no quieran tener su dinero en efectivo en la economía, sino que lo tengan en otras formas. Es decir, yo ya mejor ya no voy a pedir un préstamo en ese momento y por lo tanto ese dinero ya no se va a gastar en la economía, ese dinero ya no va a estar en circulación en la economía si la tasa de interés de ese préstamo es muy alto. De igual forma, yo voy a querer invertir mi dinero, o sea que ese dinero ya no va a estar en circulación en la economía, sino que va a verse representado en cierta inversión cuando las tasas de interés son muy altas. Entonces, nada más hay que pensar, cuando la tasa de interés es muy alta, las personas tienen menos incentivos para tener su dinero en efectivo o pedir préstamos y por lo tanto van a tener otras formas de valor que implican no circulación, que ese valor no va a estar en circulación dentro de la economía. A la inversa, una tasa de interés muy baja, y esta es gran parte de la estrategia estadounidense después del 2008, tener bajas tasas de interés muy bajas implican que a mí me va a convenir más tener efectivo y tener dinero que puedo gastar en ese momento, porque los rendimientos de una inversión, por ejemplo, no van a ser tan atractivas si hay una tasa de interés muy baja. Y de esta forma es que el Banco Central va midiendo. Entonces, con respecto a la inflación sucede cuando los precios tienen que subir. ¿Cuándo es que suben precios en una economía? Uno, sí, cuando suben los salarios de las personas, porque entonces el costo de producción sube y entonces quienes van a tener ese costo de producción se absorbe por medio de los precios. Si algo me costó antes un peso producir y ahora me cuesta dos precios producirlo, ese impacto en el precio lo voy a insertar directamente al precio que le voy a dar a los consumidores para que lo compren. Segundo, una producción más ágil o un incremento en la tecnología puede implicar una subida en los precios. Y es que aquí hay que ponernos a pensar, cada vez que producimos cosas de formas más como complejas, implica que va a subir el precio de esta misma producción. Cuando tenemos producción muy especializada, cuando tenemos producción muy tecnológica, eso hace que se encarezca el método de producción. Y la tercera forma en la que se puede incrementar la producción de un país es porque incrementa la población de ese país. Cuando hay más personas que necesitan más bienes y por lo tanto va a incrementar la producción de las cosas, se va a encarecer el precio de las cosas. Justamente porque si yo empiezo a tener más, yo voy a poder empezar a cobrar más. O sea, yo tengo que cobrar más porque tengo que producir más. Entonces, esa cantidad que yo estoy produciendo, como me cuesta más producirla, porque son más bienes los que tengo que producir, tengo que incrementar los precios justamente para solventar este tema de que pues ahora me cuesta más caro producirlo. La inflación es algo normal. La inflación es algo normal y sano de una economía. Creo que si puedo dejarles con algo en este taller súper importante, es que la inflación no es sinónimo de cosas malas. ¿Por qué? Porque la inflación implica que las personas van a seguir consumiendo su día a día. Si yo creo que mañana me va a costar más comprar algo que si lo compro hoy, lo voy a comprar hoy. Y eso implica que sigue habiendo producción, que sigue habiendo consumo y que esta economía siga creciendo a un paso bueno y respetable, ¿no? Como un buen paso. Sin embargo, es importante también mencionar que incluso si nos es intuitivo pensar que la deflación es buena, no siempre es el caso, porque si yo creo que mi dinero va a valer más el día de mañana, y si yo creo que el día de mañana voy a consumir más con mi misma cantidad de dinero, voy a consumir mañana. ¿Qué es lo que implica esto? Que baja el consumo. ¿Y qué es lo que sucede cuando baja el consumo? Si yo digo, voy a comprarme 10 mascarillas mañana, hoy ya no van a producir 10 mascarillas. ¿Y qué es lo que implica que no produzcan hoy 10 mascarillas? Que van a despedir por lo menos a 2 trabajadores porque ya no son necesarios porque la producción bajó, porque el consumo bajó. Y por lo tanto, esas 2 personas ya no van a tener el salario que tenían antes. Se les reduce su capacidad de adquirir riqueza, se les reduce su riqueza y por lo tanto ya no van a tener tanto dinero para consumir. Pero si esos mismos 2 trabajadores creen que mañana les va a valer más el dinero que tienen hoy, tampoco van a consumir porque además están en un lugar muy difícil, ¿no? Porque ya tienen menos dinero y además creen que mañana les va a valer más. Y entonces se ve cómo se hace un ciclo económico para abajo. Este es el ciclo al que estaba haciendo referencia
antes. Es importante mantener la producción que continúe porque así se va agrandando la riqueza que tienen las personas, va creciendo, es natural, no es malo. Y yo creo que probablemente de la refutación que más me he hecho en debate es decir simplemente que hay inflación no es mala. Me tendrían que comprobar que esta inflación es, por ejemplo, por encima del 3% anual para cada país, porque una inflación del 3% anual, bueno, sano, economía robusta, muy bueno. Están, ¿qué implica? Están contratando a más personas, está creciendo mi población, las personas ahora pueden comprar más cosas, todo va muy bien, pero si no está creciendo mi producción, entonces menos formas tiene mi población para accesar a esa misma riqueza. Y entonces si alguien quiere llegar y decirles como es que esto causa inflación, así sepan que lo primero que tienen que decir es pruébame que esta inflación es mala, porque en realidad es buena y implica un crecimiento muy bueno y mejor bienestar para las personas. ¿Cuándo se convierte en un problema? Cuando la inflación es extrema y no va a la par con el crecimiento de la riqueza de las personas. ¿Cuándo sucede esto? Cosas inesperadas como un COVID. Cuando sucedió el COVID, las personas ya no podían producir. Incluso cuando la población que teníamos daba para producir, digamos, 100 mil millones de pesos, esa misma población que teníamos, que estaba planeada en producir 100 mil millones de pesos, ya no lo podía hacer porque se estaban ajustando al formato en línea, porque sus trabajos eran presenciales y ya no se pudieron cambiar. Probablemente también un golpe muy fuerte en la población en términos de salud, o sea que tristemente hayan muchas disfunciones, también va a hacer que nuestra población de trabajo baje. Y es ahí cuando el gobierno tiene que hacer acción, y esta es la segunda forma en la que se puede manipular una economía, es por medio de la política fiscal. ¿A qué se refiere? Acciones que hacen el gobierno. Ahí es cuando ya tienes los impuestos, los subsidios, cómo es que van a incentivar, por ejemplo, proyectos muy grandes. Cuando un gobierno gasta en su economía, o sea, hace proyectos de infraestructura muy grandes, tiene como estos proyectos así, los famosos megaproyectos, esto implica que el gobierno está gastando en su economía. No es bueno que un gobierno no tenga deuda, porque implica que no está gastando en proyectos en su economía, no está contratando personas para que lleven a cabo estos proyectos, nos estamos quedando sin trabajos, esto es malo. Entonces, a mí no me gusta cuando es un tema de que ya no tienen tanta deuda. Pues eso es malo, porque un gobierno no es una entidad que debería de estar ahorrando una cantidad muy grande todo el tiempo. Debería de haber cierto ahorro para emergencias, pero no implica que el objetivo del gobierno es no tener deuda. No, la deuda es buena. La deuda implica que estás gastando en proyectos. La deuda implica que estás poniendo a trabajar de alguna forma ese dinero dentro de la economía. Entonces, por eso también cualquier argumento de que esto hace que los países se endeuden, la deuda no es mala, en tanto a que la deuda se refiere a que yo te tengo que pagar cierta cantidad de dinero después de cierto plazo, mientras que yo esté dentro de ese plazo, no es un verdadero problema que yo tenga deuda. Por eso la deuda se adquiere para llevar a cabo proyectos, porque se sabe que después de esos proyectos, la ganancia que yo voy a tener, que nace de mi inversión con respecto a ese proyecto, va a ser suficiente para que yo pague mi deuda. Y por lo tanto, eso no es necesariamente malo. Intuitivamente es malo, pero no lo es en realidad mientras que se cumpla con ese plazo. Que México esté endeudado millones y millones de pesos, no es necesariamente malo hasta que lleguemos a ese momento de pagar la deuda y no tengamos más de la mitad para pagarlo, ¿no? Y entonces ahí es cuando se convierte en un problema. Pero ven cómo se tiene que empujar a que un equipo que intente pintar estas cosas como malas haga un verdadero análisis con respecto a por qué son malas. Lo que sí ya es súper intuitivo y es súper fácil de pensar es que los impuestos hacen que la gente consuma menos, porque cuando yo tengo que pagar más impuestos, tengo menos mi ingreso disponible para comprar cosas. Y entonces, a mayor ingresos, menos el consumo de un país. A mayor subsidio, mayor el consumo de un país, porque ese dinero que yo no tenía compensado dentro de mi ingreso normal del día a día, me está dando un gobierno y entonces yo estoy incentivado a consumir porque tengo más dinero para hacerlo. Y esto es bueno, sobre todo cuando estamos hablando en políticas del gobierno, como cuál es mejor, dar un subsidio o dar un impuesto. Bueno, es importante entonces ver cuáles son las preferencias de ese contexto y de esa sociedad en particular. Y entonces, por eso es importante siempre llevar a la mano del análisis económico, entender exactamente cuál es la cultura o cuál es la forma en la que las personas se comportan dentro de este país. Por eso es importante no solamente estar informadas sobre
cuáles son las políticas, sino cómo es que históricamente se ha comportado cierto país con respecto a tal cosa. Por eso es importante, o bueno, con respecto a tal política, por eso es importante contextualizar muy, muy bien en mociones donde quieres usar análisis económico. Un minuto, que creo que ya tenemos que pasar a lo demás. Quiero nada más decir que si alguien tiene alguna duda, me puede mandar un mensaje en el Discord del torneo, que ahí estoy como adjudicación, Andy Rincón, y me pueden ahí buscar por si tienen alguna duda o algún comentario sobre el taller de hoy. Estoy súper abierta a platicar y hacer cosas así súper, súper padres. Y pues sí, por mi parte eso ya sería todo. No sé si ya vayan a terminar la transmisión. Muchísimas gracias por ver mi taller.